Solo vamos a estar pescando un par de horas. Al parecer van a tener un evento el día de hoy en este lago. Están haciendo sus carpas y están acomodando las bancas. En la parte de atrás están armando un escenario. Vamos a ver si podemos hacer una captura. Solo vamos a estar un rato y si no nos vamos. También está haciendo mucho calor, el día está muy caliente. Pero bueno, lo importante es salir y divertirse un rato. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos más a otro video, Adictos a la Pesca con Pelón Hernández. Hoy nos venimos a este lago. Vamos a ver si podemos hacer unas capturas de bagres. Hoy vamos a estar usando camarón. El camarón, a ver si podemos tener una captura. Esa caña ya la activé, a ver si tengo un enganche. Y también vamos a estar usando estas lombrices Nightcrawlers, ¿cómo se pronuncian? Vamos a ver si podemos hacer una captura. Si no funcionan los camarones, les vamos a estar poniendo las lombrices. Vamos a ver si tenemos una captura el día de hoy. Está haciendo calor, son como las 10:30 de la mañana. Vamos a estar aquí una media hora, una hora, máximo 2 horas. Ya si no podemos hacer capturas, pues por lo menos disfrutamos este hermoso día. Es un día muy bonito. Este es uno de los lugares que a mí me gusta mucho venir a pescar. Esta ocasión la vamos a esa caña no le puse flotador, pero a esta le vamos a poner flotador. Le vamos a poner un camarón, ahí está el anzuelo. Y le ponemos un flotador como de unos 2 pies. No sé si voy a hacer unos lances a ver si puedo tener una captura. Este es uno de los mejores lugares si usted quiere venir a disfrutar un día con la familia. Puede venir, rentar un bote y pasársela bien aquí con toda la familia.
vamos a esperar a ver si tenemos un enganche. A ver si podemos grabar una captura. Es hora de lonche. Me gusta porque alrededor de este lago hay muchas tiendas, hay muchos negocios, muchos restaurantes para ir a comer. Me está dando hambre, es hora de lonche. A ver si podemos ir a comprar algo para el lonche. También aquí en la parte de atrás está la playa. Se está poniendo muy ocupado ya ahorita. Vamos a estar otro rato y si no tenemos capturas, nos pasamos a retirar. Bueno, mi gente, llegó la hora del lonche y como no hemos tenido capturas, fuimos a comprarnos un sándwich al restaurancito que está aquí en la esquina. Una hamburguesa de queso con sus papitas fritas. Vamos a disfrutar de estos alimentos. Y si no tenemos captura, pues nos pasamos a retirar. Gracias por mirar el video. Otra captura con camarón. Este es un bagre, uno de los, como le llaman, los blues. Se lastimó. Este se lastimó, nos los vamos a tener que llevar. Están cayendo con el camarón. Así es como estamos haciendo las capturas. Hacer otros lances, a ver si tenemos otra captura.
a ser un poco responsables, vamos a mantener los lugares limpios, yo donde quiera que salgo, siempre trato de llevarme toda mi basura, el bote de la basura no está muy lejos, ahorita vamos a empezar a juntar nuestras cosas porque también nos vamos a tener que retirar. Ahí está, se activó otra caña. Vamos a ver si podemos atrapar esta captura. Parece que está un poquito más grande que el que habíamos capturado. Vamos a liberarlo. Bueno, mi gente, así es como terminamos otro video. Solo tuvimos dos capturas. Capturamos haciendo mucho calor. Nos vamos a tener que retirar. Y también, cuando salimos a pescar, así es como se queda el lugar. Tratar de no dejar basura en los lugares que uno pesca para que el lugar se mantenga limpio. Este lugar está aparte de que está muy bonito, se mantiene muy limpio. Por eso vamos aquí, en donde quiera que uno vaya a pescar, hay que ser responsable de están los botes de basura, no nos cuesta nada juntar la basura y ponerla en su lugar. Y bueno, mi gente, gracias por mirar el video. También quiero dar gracias a todos los suscriptores del canal, todos los que miran los videos, dejan su comentario y también le dan el like. Mil gracias por ese apoyo que le han brindado al canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video.